Buenas noches, compañeros y compañeras. Yo quiero ante todo agradecer la oportunidad que me brinda el Partido Comunista de los Pueblos de España y el resto del Grupo Comunista aquí presente de compartir con ustedes digamos, este momento de reflexión y reunión resumen de las actividades del año. Quiero reconocer no solamente lo que he escuchado, lo que ha puesto el compañero de las actividades que han hecho durante todo el año, sino las que he podido ver yo y ser de alguna manera seguidas, ¿no? Y vista directamente el activismo del partido, los resultados que han alcanzado, la importancia que de la actividad que despliega el partido en esta sigla movilizativa, ¿no? Para causas nobles y las causas más importantes de esta sociedad. Pero especialmente quiero reconocer y agradecer el apoyo que han dado en primer lugar, ¿no? a nuestras tareas, pero agradecer a nombre del pueblo y del gobierno de Cuba el apoyo que nos han dado en determinadas circunstancias que hemos vivido aquí y hemos compartido directamente con ustedes. Hubiese tenido que enfrentarla de cualquier manera, pero que seguramente y claramente con el apoyo y la compañía de ustedes ha sido mucho más fácil hacerlo y ha sido verdaderamente un éxito, ¿no? del trabajo conjunto nuestro acá. Creo que nuestras tareas serían mucho más complejas de ejecutar y de hacer si no contáramos con el apoyo y la solidaridad de ustedes. Sin la presencia directa en la defensa de aquellos temas que son esenciales para nosotros. Los han mencionado. En la lucha por la liberación de los indios. No hay otra forma de librar esas batallas como no sea con el activismo de todos los días, como no sea con la presencia permanente en cada acción, en cada momento que se dé del tema de los indios. No hay forma de luchar contra el bloqueo económico y denunciarlo todos los días, si no es precisamente sacándolo en cada momento, en cada actividad, en cada acción de cualquier tema adicional que se esté defendiendo. Y eso es lo que han hecho ustedes con nosotros. Es lo que hacen con nosotros y con nosotros todos los días. Por tanto, desde Cuba, desde nuestro gobierno, desde nuestra patria, desde nuestro pueblo esencialmente y sobre todas las cosas desde nuestra dirección del partido, pues les agradecemos eternamente y infinitamente el apoyo que nos dan en esta batalla y que nos permitan compartir esta trinchera con ustedes y el que hoy nos den la oportunidad también de hacer público este sentimiento que no es mío, ¿no? Que es de mi padre. Así que muchísimas gracias por todo. Viva el marxismo-leninismo, viva el internacionalismo del pueblo, viva Cuba, viva Fidel y viva el Partido Comunista del Pueblo de España.